la prefectura es en el tema productivo y en el tema vial, que últimamente en estos años no hemos sido atendidos como siempre hemos esperado. En reiteradas oficios, incluso en la sesión para el primer debate de la aprobación del presupuesto 2022, he hecho mención a la señora prefecta y al seno de los señores consejeros atender en estas caras necesidades. Como una de ellas es, como bien conocen ustedes, la vía del Curiquingue, más de 12 años sepultada. Entiendo que hay una situación de la falla Girón, todo esto. Sin embargo, ya está la vía construida hasta el Curiquingue. Es obligación de la prefectura mantener, más que la vía, es atender a la población, centenares de familias que requieren de esta vía. Sin embargo, no hemos logrado un 100%, pero hemos tenido la venia de la señora prefecta, que a partir del segundo semestre del año 2022 vamos a hacer una reforma y va a haber un mantenimiento de la vía al Curiquingue. Por otro lado, también hicimos un mantenimiento inicial desde el Colegio Alejandro Andrade hasta cerca del Pongo. La prefectura con sus señores técnicos enviaron a hacer una inspección y un compromiso que tuvimos. Nos hicieron trabajar y ampliación de la vía, que en el verano quedó bien. Lamentablemente el invierno se adelantó y ya van por la tercera cambio de la avenida de la maquinaria. Quedaron en septiembre, quedaron en noviembre, quedaron a mediados de diciembre. Ahora nos ofrecen para la última semana de diciembre, ciudadanos de Girón. Esa es competencia de la prefectura. Y es por eso que esperamos que la última semana de diciembre esté la maquinaria, más nuestra maquinaria, haremos esta vía y las vías que vamos a priorizar en estas 4 semanas para Girón, 3 para la Asunción y 2 para San Gerardo. También, como bien sabe la comunidad de Zapata, hemos hecho uno de los reservorios más grandes de Girón que tiene. No teníamos las tuberías, nosotros hemos aportado lo que hemos podido, la comunidad ha aportado lo que ha podido, pero tenemos ya la venia de la señora prefecta, ya con el ingeniero Padilla nos ha manifestado que ya está la tubería que suficiente para hacer un importante tramo para que el agua del reservorio pueda regar la población de las pampas o los terrenos de Zapata. Y es muy posible también que quede un poco de tubería para ayudar a la comunidad de Bellavista, una necesidad urgente, imperiosa, que tiene en Pichanillas. Han puesto tuberías de 2 metros de ancho, como 3 veces la correntada del agua que baja con mucha piedra lo ha llevado. Hemos tenido la venia de la señora prefecta, se va a hacer la inspección para un puente muy posible que se va a hacer, entiendo que se harán los estudios y se financie para Pichanillas, un puente de 12 metros más o menos de largo. Finalmente, hay otro convenio que está pendiente, como es el convenio que igual se va a revisar en estos días, el convenio entre el municipio y la prefectura, un convenio de compensación para el mantenimiento vial desde Celata a la Loma de Verde y desde la entrada Masta, Zapata, hasta Xatashi. Y ahora nos toca como pueblo, como organizaciones, como comunidad, hacer seguimiento de todo ello para que se hagan efectivas.